Un poco para empezar, digamos, como este diálogo, quisiera yo preguntarles, ¿qué es lo que cambia de su visión del país cuando lo ven de cerca y luego cuando lo ven de lejos? ¿No? ¿Por qué no empezamos un poco a hablar de eso? Por un lado es un país muy complicado y por otro lado es un país que efectivamente recibe muchas migraciones, ¿no? ¿Cuál es un misterio, ¿no? Gente que se decanta por el privilegio de ser mexicanos, digamos, ¿no? Creo que el caso también de nosotros en la mesa, de algún modo todos somos descendientes de inmigrantes, ¿no? Entonces, bueno, es eso, es un país efectivamente del que se entra y sale, y más en los últimos años, ¿no? Hay la leyenda de que México no perdona a los que se van de México, ¿no? Se dice mucho eso, ¿no? Los escritores que se fueron de México, México no los perdona. Pero por otro lado está el caso de Reyes, está el caso de Paz, que son escritores que, bueno, fueron y vinieron toda la vida y no. O Pitón. O Sergio Pitol, que volvió además ya mayor y a mayor gloria, ¿no? Es decir, no, no, ciertamente no fue reconocido hasta que volvió, digamos, en el nivel que a mí me parece que tiene, ¿no? Que es el de el escritor más destacado de un momento histórico. Ahora estoy releyendo El arte de la fuga y es uno de los temas permanentes en ese libro. El viajero perpetuamente peleado con México, perpetuamente atraído por México, que tiene propósito de regreso que luego se desmienten porque simplemente no aguanta. Y desde luego cuando está lejos, o tiene el propósito de irse, de pasar una breve vacación y de repente alarga su estancia y termina por decidirse en quedarse para siempre y otra vez y otra vez. Ahora, me preguntaría yo si eso no es propio de, no solo de, bueno, de Pitol, sino de una generación y de un México. Yo ahorita no vería, digamos, en las generaciones posteriores, este conflicto tan visceral, tan casi personal con el país. Nos hemos vuelto mucho más institucionales en un sentido. O sea, Pitol vivía de traducir en un tugurio del barrio de los escudillers bueno, del barrio gótico en Barcelona. Pero ahora los que se van del país se van con una beca, se van con algún respaldo académico y eso de algún modo ya establece una ruta de regreso y atenúa pues el conflicto con el país, Para mí es fundamental viajar, así que si me invitan me voy inmediatamente, ¿no? Entonces, y además si no viajo no puedo escribir, necesito, si no tengo un viaje no tengo futuro y tengo poco futuro porque ya estoy muy vieja, así que siempre estoy tratando de salir de mi casa. Aunque regrese, ¿no? Porque pienso que de esa manera se movimenta mi escritura. Es decir, siento que es necesario estar en ese balance, estar yendo de un lado a otro para que pueda yo realmente sentirme bien. ¿Ustedes piensan desde lo que han escrito que México es un, digamos, un tema literario abarcable o más bien habría que elegir alguna arista de esa realidad tan compleja, digamos, que estamos viviendo ahora en México? No, sí, no, No. yo escribo sobre Autlán, Jalisco, que es, No, no, bueno, sí, cuenta un sí, poco. eso, ¿no? No, yo creo que no es abarcable, ¿no? Casi todo lo que escribo son cosas que vienen remotamente, pero de la familia, y son historias que siempre empiezan en pueblos de Jalisco. Es decir, es una cosa muy limitada. Sí. Autlán sigue siendo un pueblo minúsculo hoy en día, que tuvo el privilegio de parir a mi padre y a Carlos Santana, que no está mal, no es mala medalla, ¿no? Pero es eso, creo que se escribe sobre lugares muy chicos, ¿no? El poema que leí anoche, Sandra, ¿no? Las dos o tres calles que te privan, es decir, que te parece que tienen un significado que valdría la pena investigar mediante la escritura. Yo pienso que en muchos años la literatura mexicana fue una literatura totalmente nacionalista que planteó de una manera épica la realidad nacional. Si uno ve la novela del siglo XIX, como por ejemplo Paino o Inclán, etc., sobre todo Paino,
Es una novela que abarca todos los aspectos de la realidad mexicana y eso era fundamental. Eso sucede después con la Revolución Mexicana, en que se necesita tomar como tema fundamental de lo que pasa en México la Revolución Mexicana. Y eso dura, digamos, con Carlos Fuentes todavía hay una visión épica de la realidad mexicana. Rulfo, que es un escritor muy diferente, pero que también habla de la realidad mexicana, no necesita salir de Comala, que es un pequeño pueblo como el tuyo, Otlán, ¿no? Tuscacuesco, todavía Tuscacuesco. Más chico. Y más feo de nombre. Entonces, digamos, pero después, digamos, por ejemplo, en los 60, empieza a surgir una literatura, en los 60 del siglo pasado, empieza a surgir una literatura mucho, muy distinta, que ya no pretende ser épica y que no pretende tener a México como algo fundamental, aunque aparezca México. Un caso muy interesante sería el de Farabef, de Salvador Elizondo, cuya novela no tiene absolutamente nada que ver con México, tiene que ver con Francia y ni siquiera con la época en que él escribió la novela, sino que es una novela de principios del siglo XX. Entonces, digamos, hay escritores que empiezan, o Pitol, que siempre regresa a México y siempre habla de México y de su infancia en Veracruz, que es donde él pasó su infancia, pero en realidad son libros totalmente cosmopolitas, digamos, ¿no? Tenemos otro mexicano que es verdaderamente impresionante por su afán de definir lo que es México, era Monsiváis, pero es una escritora también internacional, ¿no? Entonces, yo creo que varía muchísimo. Ahora quizás los que escriben sobre narcotráfico pretenden que es una forma de encontrar una cosa distinta de nuestro país, pero que también está presente, ¿no? De una manera muy horrible, muy violenta, pero que de alguna manera califica lo que es el país actualmente. Pero creo que la literatura mexicana se dispara muchísimas cosas. Está, por ejemplo, Valeria, o está Guadalupe Nettel, estás tú, está Juan Villoro, tú, etcétera, que no te preocupas por México demasiado, ¿no? Sí. Me preocupo, pero no escribo sobre México.